¿Qué tal, amigos? Los vídeos que les vamos a ofrecer ahora son vídeos que ya empiezan a ser preocupantes. Hemos hablado del barrio marinero San Cristóbal de las Palmas de Gran Canaria en varias ocasiones. Varias ocasiones. Lo que van a ver ahora es altamente peligroso para los ciudadanos que viven en ese barrio, para parte de los ciudadanos que viven en ese barrio, porque está a punto de que se caiga el muro que actúa como rompeolas y que las viviendas que están sobre ese paseo marítimo se vengan abajo. Es absolutamente lamentable que tengamos un alcalde como Augusto de Gusto Hidalgo que no lo ha podido hacer peor en estos últimos 7 años. Ha destrozado la ciudad, pero en este caso estamos hablando de una situación, repito, altamente peligrosa y que puede ocasionar víctimas en caso de que se venga abajo esa parte. El vídeo, la primera parte del vídeo que le vamos a ofrecer es el vecino metiendo la cámara justo debajo del muro, que ya verán ustedes en qué condiciones está y verán cómo de peligroso es este asunto. Y volvemos a los problemas del barrio marinero de San Cristóbal. Desde hace ya varios años, y cuando digo varios años, digo 4 o 5 años, que se viene denunciando el mal estado del muro rompeolas en general. Concretamente, en este espacio, como se puede comprobar, la mar llega aquí y está tratando de abrirse hueco con el consiguiente peligro para todas estas viviendas que están aquí desde hace muchísimos años y que por una mala construcción del muro y una mala planificación de dicho muro rompeolas, la mar se ha encargado de hacer desaparecer las playas de Callao que existían aquí. Y ahora estamos a merced de que llegue la mar con toda su potencia, se mete aquí debajo y poco a poco se va comiendo lo que queda de hormigón. Yo no sé sinceramente a qué esperan las autoridades, porque aquí hay un grave, yo diría gravísimo problema, que parece que a nadie de las autoridades les preocupa. Y cuando hablo de ese espacio, hablo de todo esto. Así en general, casi todo el paseo está mal construido porque esto está en el aire. No se llegó a la base y la base es el marisco que está aquí debajo y está sacando todo el relleno que hallaron de manera defectuosa porque esto no se tenía que haber llegado a la base. Y esto tarde o temprano se vendrá abajo porque ya no está dando aviso. Así está todo. Este es otro grave problema que tenemos aquí en el barrio marinero. Barrio que quieren hacer emblemático. Alguien ha hablado de que San Cristóbal tiene que ser un barrio de los más bonitos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Barrio emblemático, etcétera, etcétera. Pero los problemas son bastante graves. Bueno, concretamente ahí tienen que estar ya desfondadas las canalizaciones de desagüe. Eso ya, los desagües de la mitad de San Cristóbal van directamente al mar, porque estoy seguro que eso está roto. Y aquí se puede ver todo lo que ha sacado de este espacio. O sea, esto ya en el próximo rebozo, la cosa se pondrá cada vez más seria. En fin. A ver si alguien se ocupa y trata de resolver esto. Por aquí para arriba ya había un muro. Ese muro ha desaparecido. Y las casas que llevan aquí de toda la vida, pues tienen que sufrir una mala planificación y un mal diseño de este muro que en realidad es necesario, pero no se tuvo en cuenta que aquí había unas playas y que la mar iba a seguir haciendo su trabajo. Si le cambiamos
la fisionomía. Así que aquí está el resultado. Lo han visto, ¿verdad? Bueno, pues la segunda parte de ese vídeo es el mismo vecino sobre el paseo que está horadado por debajo y que en cualquier momento se puede caer. Hemos hablado en muchas ocasiones de que la avenida marítima, que es la vía principal de entrada a Las Palmas de Gran Canaria desde el sur de la isla, está a punto de venirse abajo. Pero es que en este caso lo que se puede venir abajo es ese paseo y las viviendas que están sobre ese paseo. Y entonces puede haber víctimas. Y entonces habrá que responsabilizar penalmente al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por su ineptitud, porque en realidad es un desastre, ha venido siendo un desastre como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Si no toman medidas rápido con esto, habrá que llevarlos a la fiscalía, porque hay un peligro cierto de que haya víctimas en San Cristóbal, un barrio en donde el otro día el concejal de playas y del distrito decía que tendría que ser un referente de la ciudad. Un referente de la ciudad, el barrio San Cristóbal, cuando está a punto de que muchas de esas casas se vengan abajo por la ineptitud de el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vean este vídeo sin más. Ahora, a finales de noviembre de este año, hace ya 2 años, que se derrumbó la esquina aquella, al margen de que ya había graves problemas y estaban denunciados, porque aquí se está comiendo esto poco a poco. Esta es la parte alta del vídeo anterior. Colocaron aquí las vallas y parece que ya han dado por resuelto el problema, cuando aquí hay un problema bastante serio, que con una simple valla, cuando vengan los rebosos y las mareas altas, pues aquí el problema está más que cantado. Aquí los vecinos han tenido que perforar estas tapas, los vecinos o de Marsa, no sé quién sería, han tenido que tapar todo esto, porque esto es un sinvivir. Cuando hay rebozo, las tapas, como está desfondado por debajo, las tapas no dejan descansar a los vecinos que viven en estas casas. O sea que esto ya, vamos, se puede ver perfectamente. Ahí está la parte alta del vídeo anterior. Ahí pueden ver cómo está todo esto. Y que nadie haga nada, es que ya esto es gran marcial, vamos. Esto ya